bueno, empecé muy chico, ¿no? Empecé acá en este mismo lugar, en Berazategui, y tenía, no sé, 8 o 9 años, y venía todas las semanas acá con mi madre, que me traía. Y bueno, de ahí se fue haciendo más serio, ¿no? Hasta ahora, que ya tengo 19 años, ya, no sé, son 10 años que estoy haciendo esto. Pero bueno, se fue haciendo más serio en la adolescencia, ¿no? Una convocatoria en realidad que se hizo por internet en un sitio donde, bueno, las feministas subíamos videos y todas esas cosas, y ella junto a un grupo de maestros europeos y del nivel de ella examinaban los videos y de ahí veían quién quedaba, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de ser uno de los que quedaron y bueno, pude realizar el viaje, fue extraordinario. Uno aprende el solo hecho de verla, y más teniendo la posibilidad de comunicarse con ella, hablar y todo eso, bueno, es increíble realmente. Para el futuro próximo lo que me veo es estudiando realmente. Ahora me tengo que poner a estudiar mucho, porque es una edad clave, digamos. Si paso este tiempo que tengo y no logro ciertos progresos, bueno, ya después va a ser más complicado. Por suerte ya los estoy logrando, así que espero que sigan así.